desde caídas aterradoras hasta encuentros cercanos con la muerte. Bienvenido, Doctops. Estos son 5 momentos inquietantes captados en cámara. Número 5. Sarah Jones. Sarah Jones era una camarógrafa que murió a los 27 años mientras se encontraba en el rodaje de la película Midnight Rider. Fue golpeada por un tren que pasaba mientras el equipo de grabación intentaba sacar la utilería de los rieles de un tren. Existen 2 videos diferentes que capturaron el momento, uno proveniente del tren y uno del equipo de grabación momentos antes del frenético impacto. Esta grabación definitivamente es inquietante, especialmente sabiendo que Sarah perdió su vida segundos después de que terminara el video. Como pueden ver, el equipo no logró sacar la cama de hospital que se estaba utilizando en el rodaje, y cuando el tren chocó contra esta, la cama rebotó contra Sarah, propulsándola hacia el tren y matándola al instante. La escena se trataba sobre una secuencia de sueños donde el protagonista se encontraba en una cama de hospital ubicada entre los rieles de un tren. A pesar de que hubieron intentos de quitar la escena de la película, el director Randall Miller optó por incluir el rodaje mortal. Poco tiempo después, fue sentenciado a 2 años de prisión por grabar en un lugar no autorizado que resultó en la muerte de Sarah Jones. Número 4. Oso negro. Una tarde, mientras 2 amigos trotaban en los bosques de Alberta, en Canadá, fueron interrumpidos por un invitado no deseado. Un oso negro apareció de la nada y empezó a perseguirlos esperando el momento oportuno para atacar. Los 2 hombres se abrazaron mientras retrocedían para parecer más grandes y así tratar de intimidar al oso. Stay. That's it. That's as far as you're going. Stop. Stop. Right now. Stop. Después de ver esto, hay personas que dirán que el oso simplemente estaba siendo curioso. Pero el riesgo de ser atacado por un oso negro es mucho mayor de lo que se piensa. En este caso, parece que el oso no tenía experiencia y perdió el interés por ellos. Pero si alguna vez te encuentras con uno, no pienses que quiere ser tu amigo, sino es muy probable que termines como Azucena. Número 3. Tornado. Este video realmente es un encuentro aterrador con la madre naturaleza. No solo capta la fuerza destructora de un tornado, sino que además muestra el terror que experimenta una familia mientras observan cómo un tornado se aproxima hacia ellos. Al principio parece estar lejos, pero poco a poco se puede ver cómo se va acercando, destrozando todo a su camino. Después de un momento, el padre de familia que está grabando se oculta con su esposa e hija mientras esperan que ocurra el desastre. Aunque sobrevivieron, su casa quedó destruida casi por completo. Esto se convirtió en esto en cuestión de segundos. Número 2. Shannon Stone. En julio del 2011, Shannon Stone, de 39 años, fue al estadio con su hijo a ver a su equipo de béisbol preferido. Mientras se encontraba en las gradas, le pidió al jugador Josh Hamilton que le lanzara una pelota para dársela a su hijo. Cuando el jugador se la lanzó, Shannon se inclinó hacia adelante y, a pesar de que atrapó la pelota, terminó cayendo desde una altura de 6 metros, golpeando su cabeza contra el piso. Cuando los paramédicos lo fueron a revisar, se encontraba vivo, pero sangrando de la cabeza y en un estado estuporoso. Lamentablemente, minutos después, Shannon Stone falleció. Sus últimas palabras fueron: "Mi hijo se encuentra solo, cuídenlo". Número 1. Esferismo bajo cero. Existe una actividad llamada esferismo, donde las personas ruedan colina abajo dentro de una esfera generalmente hecha de plástico transparente.
aunque fue creada como una actividad divertida, imagínate estar dentro de la esfera cayendo colina abajo y pasar de largo el punto de parada, rodando incontrolablemente por una montaña. En el 2013, en un complejo de esquí ubicado en Rusia, eso es exactamente lo que le pasó a dos amigos. El video que van a ver ahora fue grabado con el celular de uno de los amigos de los dos hombres. Por un momento, se puede ver a alguien que intenta frenar la esfera, pero ya era muy tarde. La esfera rodó colina abajo por más o menos un kilómetro chocando contra las rocas mientras aumentaba la velocidad. Cuando los dos hombres fueron hallados, Vladimir Chervov, de 33 años, se encontraba con vida pero con laceraciones. En cambio, su amigo Denis Burakov, de 27, fue hallado muerto con la columna vertebral partida en dos. Down.